estos aerolitos. El sol es... No. Yo voy a hablarles de las estrellas. ¿Es lo mismo? las estrellas son esferas relucientes constituidas por gases de altísimas temperaturas que se mueven en el espacio. Las estrellas son soles y, por lo tanto, el sol es... ¡Estrella! Sí, pero no se vayan a creer que todas son del mismo tamaño que el sol. ¡No, señor! Algunos de esos puntitos luminosos que vemos son millones de veces mayores que el susodicho astro. La formación de miles de estrellas se llama... Ah, caramba, sí, lo tengo en la punta de la lengua. Se llama... cúmulos estelares. Las nebulosas interiores. Estas nebulosas son formaciones gaseosas de materias estelares poco densas que se encuentran relativamente cerca de nosotros. Las más cercanas, aproximadamente a unos centenares de años luz. Y más allá de las nebulosas, comienza el maravilloso mundo de las galaxias. Las galaxias, conocidas también por el nombre de nebulosas exteriores, son grandes aglomeraciones de estrellas. Nuestro sistema solar se encuentra dentro de la galaxia denominada Vía Láctea. Y para que se queden patitiesos, en el inmenso espacio del infinito universo existen miles de millones de estrellas, nebulosas, galaxias, hipergalaxias, que son reuniones de millones y millones y millones de galaxias, y existen aerolitos, cometas y más estrellas, y galaxias y nebulosas, y planetas y galaxias, y galaxias y estrellas, y universos, islas, y cúmulos estelares, y más galaxias y estrellas, y aerolitos y más aerolitos, y planetas y cometas, y más galaxias y nebulosas y estrellas, y más galaxias y más aerolitos. ¡Esa cañita! Como ustedes saben, dentro de la Vía Láctea se encuentra nuestro sistema solar formado por el Sol. Bello, majestuoso, imponente, redondito y brilla... esto, pues, digo que formado por el Sol y los nueve planetas. Pero hablemos del Sol. El Sol es una estrella que desde... y bellísima... antigüedad. Y que no... cuando... ¡Ja, caramba! Bueno, sobre eso hay varias hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis planetesimal que plantea que el Sol estaba una vez solito, el pobre, aquí en el cosmos, y pasó otra estrella muy cerca de él, que le atrajo. La atracción fue tal
que originó enormes explosiones, por la que se desprendieron muchísimos fragmentos gaseosos y líquidos, los llamados planetesimales, que por la gravitación fueron uniéndose unos a otros y formando los planetas y asteroides que quedaron girando alrededor del Sol. Otra hipótesis es la llamada de las mareas. Esta trata de explicarlo así. Una estrella pasó cerca del Sol y levantó una marea de gases en él. La materia desprendida así tuvo la forma de un puro, digamos un tabaco, alargado en los extremos y ancho en el centro. Fue condensándose y separándose, formando los planetas. La forma tomada explica por qué los planetas más pequeños son los más cercanos y los más lejanos al Sol. Claro que esta hipótesis y otras que existen no explican satisfactoriamente algunos aspectos del sistema solar, por lo cual no pueden ser aceptadas íntegramente. Como ya hemos visto, nuestro sistema está formado por el hermoso, brillante, por el Sol y los planetas, el número de 9. Los 9 planetas son, por orden, partiendo del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Los planetas no tienen luz propia. ¡Pero refleja la luz del Sol! Los dividimos en interiores y exteriores, estando separados por pequeñísimos planetas, los asteroides que se mueven entre Marte y Júpiter. Nuestro sistema solar se mueve aparentemente hacia la estrella Vega a una velocidad de 19 kilómetros por segundo. Y para que se queden fríos, su movimiento en torno a la Vía Láctea dura unos 200 millones de años. Es interesante que... Es muy interesante. Decía que es interesante. ¡Ah, caramba! Pues sí, es interesantísimo ver que... nos vemos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, Lolito! ¡Mira! ¡Para! ¡Que pares! ¡Cuidado! Nada más que a mí se me ocurre dejar manejar un robot. Y ahora resulta que ni licencia tienes. ¡Qué vergüenza! Esta vez visitaremos los planetas y comencemos por los interiores.
Mercurio, el más pequeño y cercano al hermoso y calentico sol soleador. Su traslación dura 88 días y su rotación es aproximadamente de 59 días, y de esto resulta que cualquier región que mira al sol estará expuesta cerca de 30 días a un calor abrasador, convirtiéndola en un inmenso horno, mientras que la región opuesta estará envuelta en una oscura noche de igual duración, en la cual el helado y congelado frío que allí existe haría tiritar hasta a Sansón.